Alba Carrillo, que está y sigue estando muy molesta con todo esto, y le ha dejado caer pues una directita a Jorge Pérez, como diciendo que lo que tiene que tener es cuidado al conducir, que todos lo entendemos, ¿no? Porque no debía haber cogido el coche esa noche y lo cogió. Entrar en más detalles. Bueno, Marta ayer se vio pillada en las mentiras que había contado, pues para protegerlos, porque lo que sí está claro es que Marta, pues fue la Celestina, como ya se ha comentado, de que esa noche, pues los dos fueran a su casa y como ha dicho Beatriz Cortázar, pues sí, a ver, una chimenea tiene su trabajo para encenderla y si ella cuando llegó con Alba encendió la chimenea es porque les estaba preparando pues un nidito de amor para cuando llegara Jorge. Tú sabes picarla, Alba tiene un pronto muy rápido, luego también tiene un pronto a la hora de olvidar, pero es verdad que ya reacciona. Lo que sí es muy rápida, porque esta cosa que ha dicho de la Guardia Civil no es una cosa Que así sale porque como está que aislada. no tiene un doble significado y todos sabemos cuál es, pero oye, que cada cual lo entienda. Pero esa noche tiene que ver con los coches y tiene que ver con la conducción. Entonces, yo creo que está muy clarito el mensaje de Alba. Alba, tenla como amiga, ¿eh? Pero como enemiga no. Una de las palabras que dije ayer y hoy voy a dar un pasito más. Yo me entero antes que mucha gente de que efectivamente Alba estuvo con Jorge en casa de Marta. Yo llamo a Marta, esta es la secuencia, y después Marta me lo niega y vuelvo a llamar a Marta, que es cuando hablo con Alba. En ese momento yo le digo a Alba, oye, tengo el titular. Jorge ha ido a casa de Marta y se ha acostado contigo. Hasta ahí llego. Y ella no solamente me lo confirma, que me lo ha podido negar, es que me cuenta los detalles. Y además me cuenta esto, y estábamos en el fragor de una batalla, pero aquí está hoy De verdad, yo es que Alejandra, y otra vez. Alejandra estaba presente Vale, cuando pero es yo que hablé yo. con Vamos Alba a ver, y Emma. A ver, estaba a ver, en a ver. altavoz el teléfono. A comer y tal, y estaban debajo de mi casa y me estaban esperando. Y yo cuando bajo, Alba estaba hablando con Aurelio, pero yo no escucho toda la conversación porque yo estaba bajando de mi casa y yo lo único que escucho es decir a Marta a Alba. Pero pregúntale quién se lo ha dicho, quién se lo ha dicho, quién se lo ha dicho. Y ya está. Yo no sé, de verdad, te lo digo de corazón. ¿Cómo se lo Está contó a ella? clarísimo, pero Habían Alexia otras tampoco le personas. cuenta todo. Bueno, ha sido la madre de Alba. Cuando pasa todo, la madre le dice, tú di la verdad, no tienes por qué tapar ni defender a nadie. A Alba le sale más la cosa de la amistad, no hace caso a su madre y viene aquí y nos cuenta lo que ¿Pero nos qué te quiso crees que contar. le digo yo? Actúas de una manera, esperas que los demás actúen de la misma manera en la que tú te Eso, comportas. sí, Y no claro. solamente Jorge le ha podido contar a Alexia esto, sino que mandó un comunicado, en un comunicado muy victimista, muy de que yo soy casi una víctima y todos van a Que aprovechar Alba para se le romper tiraba una encima. felicidad que yo comparto y con mucha gente no. Y porque hasta el suegro de Jorge hizo unas declaraciones Es a que un son muy reportero fuertes, sí. diciendo que mi pobre yerno, más o menos, que una Que loba una se tra... la... Le Y en el puede. fondo, y en el fondo le revienta la injusticia que se Le estaba puede. haciendo, eso hace que salte. Ya, Esto iba pues a esa... saltar. Ya Jorge, digo, no te preocupes que yo voy a apoyar a Jorge, ¿qué tal? Y dice, pero yo quiero que alguien cuente la verdad de lo que pasó allí, como que era Alba la que iba detrás de Jorge. Yo con todo lo que sabía le digo a Alicia, Porque ella no deja a sabía que Alba había ido a tu tranquila, casa. tu marido no ha hecho las cosas bien. Y ella dice, yo sé que Jorge no ha hecho las cosas bien. Ah, sí. Jorge siempre lo va a negar, Sí, no pero solamente a añade Marta, igualmente. sino también, un segundo, lo más importante, se Igualmente lo digo, niega chao. a su mujer y por eso los padres de Los Alicia suegros. hacen aquella intervención por teléfono Claro. cuando los graban que dicen los padres, qué barbaridad, le han tendido una trampa al pobre muchacho, tampoco es para Que eso tanto, es lo porque eso que... es lo mismo que dice Pero Jorge. eso es lo que precisamente saca de quicio, yo entiendo, Alba, por detrás no me pongas a mí como la loba y la leona. Pero a Y ver, una los... cosa, no seamos ingenuos. Marta, cuando dice Es eso, que es no se verdad que ve. ya no estaba allí, no lo Pero vio. tú No lo vio. principio, luego sí, pero al Pero principio Marta no tenía ni idea. Alejandra, a ver, tú entiéndeme que si llegas a A las 3 ver, de la que... mañana, Bueno, solo que una no voy cosa, a a... las 3 de la mañana llegas A a una las 3 fiesta, hagamos la a las 3 de la fiesta. mañana que, o las 3 y pico, que llegas a tu casa cansado, deseando quitarte maquillaje y meterte en la cama. Lo de encender la chimenea, yo que tengo chimenea sé que es un trabajo. Entonces tú ya encender la Oye, chimenea, pero depende de cómo chimenea, llegas, una buena deja, anfitriona. deja, Bueno, dejar todavía el ambiente frío. preparadito, porque Sí. estás preparando el nidito de amor, No, hombre, no seamos no es así, verdad, tampoco no es ahora todos verdad. anigel. Como siempre, ya sabéis lo que os pido, que comentéis, que digáis lo que pensáis, que escribáis, dar muchos me gustas y suscribiros al canal, todo aquel y toda aquella que todavía no lo está. Nos vemos pronto.